Pues, alcalde, también hablando del tecnológico, la continuación de la Lauro Villar ya está programada, ¿para cuándo? Sí. Sobre todo en esta área, ¿no? Vamos a seguir en todo este año avanzando en tramos carreteros para precisamente, ya hay un compromiso por parte de este municipio en determinar en este gobierno, a más tardar en el 2021, hasta Ciudad Industrial. Esa es la intención. ¿Por qué? ¿Por qué pavimentar toda la Lauro Villar y por qué pavimentar la avenida también Rigo Tobar, la que va acá rumbo a la Copa, la que va rumbo al Parque Industrial? Porque queremos hacer todos los preparativos para en la segunda fase, el año que entra, convocar a un buffet especializado para poder contratar lo que es el proyecto ejecutivo del Metrobús. Y en ese sentido, bueno, ir trabajando en los proyectos que se requieren para Matamoros, ¿verdad? Entonces ahorita ya me están terminando por parte del INPLAN todos los proyectos integrales que requiere Matamoros para que Matamoros pueda crecer más rápido. Alcalde, en la mañanera el presidente de la República dijo que va a rescatar todos los hospitales del país que están seguros hasta abandonados. ¿Tiene alguna información del hospital de Matamoros? Sí, bueno, aquí la idea es el hospital Pumarejo. Una vez que el gobierno del estado aperture el que está en la Marta R. Gómez, el hospital nuevo, llamémosle así, yo estoy trabajando para que este hospital se rescate, se rehabilite y se defina para un hospital materno-infantil. Entonces, con una área de urgencias también para poder atender a la gente que viene del oriente y estabilizarla cuando pase algún tipo de lesión, algún accidente, ¿verdad? ¿Saben qué porcentaje va a la construcción o lo que falta en el hospital nuevo de la Marta? No, ahí yo desconozco. Está terminado físicamente. Tengo entendido que les faltaba el equipamiento, pero pues, hay ahí el tema de la falta de recursos, ¿verdad? Estamos haciendo todo un esfuerzo para que se logre por parte de la administración del gobierno del estado y ya se aperture lo más pronto posible, ¿verdad? ¿Podría ir a la federación en ese sentido? Sí, bueno, los recursos son de la federación. Más en la parte del federalismo fiscal le dan recursos al estado, pues para que el estado haga su desarrollo de infraestructura en Tamaulipas. Se acorta la llegada del presidente de la República. ¿Cómo van las obras de SEDATU? Bueno, las obras se tienen que cumplir ahora a finales de febrero. Ese fue el compromiso por parte de los contratistas de terminar. Y bueno, ahorita está si es marzo o abril, o sea, mediados de marzo o principios de abril, la visita del ciudadano presidente de la República. No han definido todavía, vamos a esperar. Está por confirmarse. Así es. Alcalde, ¿para cuándo llegan las ambulancias que se buscan para protección civil? Porque tenemos entendido que hay fallas en el avance. ¿Tú lo reconoces? Sí, lo reconocemos. Estamos trabajando para equipar todas las subestaciones de bomberos. Vamos a en cada subestación vamos a poner una motobomba, vamos a poner un camión cisterna de agua de 30,000 litros. Vamos a poner ambulancias también en muy buenas condiciones. Precisamente el jueves voy a subir a Monterrey, Nuevo León, a una patrulla que nos está donando la parte de Pemex. Y ahorita ya adquirimos nosotros en subastas y en forma por fuera, a través del DIF, alrededor de seis equipos que están en Broadville. Ya se van a importar, los vamos a guardar, los vamos a de alguna manera a condicionar y a rotular para comprar otra parte de vehículos, y ya que tengamos el total de todos ellos, vamos a hacer una entrega simbólica en la parte, en la 12 y aquí en la San Francisco, donde está la estación principal, ¿verdad? Que es la 12. ¿De esos equipos cuántas ambulancias serían? Estamos hablando de cuatro, una por área, una por su estación. Hay que reconocer que no tenemos nada, así lo recibimos Matamoros. Ahorita yo estoy trabajando para que tengamos el 100% de equipamiento, pero también vamos a rehabilitar todas las subestaciones, y eso hay que darlo a conocer a la ciudadanía. Es decir, las subestaciones están descuidadas desde el 2005, 2006, que no se les daba una atención. Los equipos están en pésimas condiciones. Entonces, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues todo un esfuerzo para conjugar las rehabilitaciones de las estaciones. Vamos a hacer un área nueva, una construcción nueva de ahí en la 12, para que sea la unidad de protección civil, porque no tenemos, están ahí de alguna manera amontonados, ahí durmiendo, trabajando.
Y de esa manera traer todos los equipos que se requieren. Ahí estamos trabajando con el condado de Brownsville, con el mayor también de Brownsville, con gente rotario internacional también nos están apoyando. Entonces ahí vamos, nomás pedimos paciencia, que nos tengan confianza. Estamos trabajando en varios frentes para que Matamoros crezca y tenga mejores servicios. ¿Se va a solicitar el patronato de bomberos, presidente? No, no entra el patronato. El patronato no me está ayudando. Y lo digo de una manera real. El dinero, estamos batallando para que la Junta de Agua le dé el peso famoso donado. Entonces yo no te puedes atener, esa es la realidad, a un patronato. Necesitamos ser realistas y buscar todos los esfuerzos para comprar equipo, que es muy costoso. Por ejemplo, yo nomás estoy aportando $14,000 para comprar 4 camiones cisternas de agua que van a ser nuevecitos, y la demás lo va a aportar Rotario Internacional. Entonces ese tipo de cosas hay que aprovecharlas. Si el patronato no hace el trabajo que le corresponde, pues bueno, pues lo hacemos nosotros. Se le deben así de pedir impuestos al patronato. Sí, pero no hay, ¿cómo se llama?, un convenio, no hay nada por parte de nosotros que firmemos. Ahí el pueblo es el que le debe exigir al patronato. ¿Y la Junta de Aguas también? Claro, a la Junta de Aguas hay que exigirle las entregas al patronato del peso mensual. Sí, o si lo hace trimestral o lo hace semestral. A ver, infórmale al pueblo que estás entregando ese dinero, y el patronato tiene que informar en dónde lo está gastando. Y a mí no me han informado nada, entonces, como a mi estilo, yo no me atengo a nadie. O sea, yo soy un hombre de trabajo y por eso estoy trabajando por Matamoros. ¿Cuánto va a ser la inversión total en el equipamiento? Todavía no tenemos un cuadrante, pero ahorita, por ejemplo, llevo $1,000,000 nada más aportado a través del DIF. Estamos haciendo todo a través del DIF porque lo queremos transparentar, todo lo que estamos operando, y que sea el DIF, porque el DIF es el único que está autorizado para recibir donativos. Entonces lo estamos haciendo a través del DIF. Y entonces, eso ahorita es lo que llevo invertido, nada más. Entonces, estamos obteniendo muchos beneficios a través de subastas, a través de donaciones del lado americano. Entonces, ese trabajo le compete, otra vez le digo, le compete al ¿cómo se llama? Al patronato. Entonces, ya las ideas yo traigo el cuadrante, todo lo que tenemos que hacer. Entonces, pero ahí vamos, son nomás relaciones, son vínculos, son sentarnos a platicar, cómo lo hacemos, cómo esto lo tenemos, hay que esperar esto, el otro, o sea, son una serie de cosas. Ese tema no se ve en el consejo. ¿En cuál consejo? A ver, a mí no me hablan para tener reuniones en el consejo. Yo solicité que se hicieran reuniones mensuales, la de enero no la hicieron. O sea, el tema es un despertar de conciencias en todo el pueblo, que quede bien claro. O sea, si van a esperar que yo haga todo, es bien difícil. Necesitamos hacer un ejercicio y funciona. Hagan presión ustedes, los medios de comunicación. O sea, necesitamos cambiar la ciudad para que todos crezcan. Pero el tema es, lo que está en juego son nuestros hijos. Todos ustedes tienen hijos y nietos. O sea, bueno, algunos no todavía. Pero me refiero, ese es el juego que hay que hacer para que le vaya bien a Matamoros. Pero si me están poniendo trabas y me están poniendo ladrillos en el camino, yo los quito, O sea, Matamoros va a crecer, le duela a quien le duela. Vamos.